Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Matute. Espero que te guste. Mide 32 centímetros de alto. Yo te recomiendo que les doy un material que es angorita, pero te recomiendo que le metas cadeneta para que te quede más grande, porque me quedó el tamaño de los gatos. Entonces, si lo quieres proporcional, métele estambre cadeneta, porque sí, fue lo único que no me latió mucho, pero creo que dentro de lo que cabe quedó bien. Si tú le quieres poner boquita, tú le puedes poner boquita. Yo los amigurumis no les pongo boquita. Si viste a ningún gato, le puse boquita. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal, a que veas más tutoriales de los que tengo ahí. Son más de 500 tutoriales. Espero que te gusten. El saco se quita. Ese sí se quita. Espero que te guste. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Matute. Y espero que les guste. Bueno, que me haya salido porque yo estoy dudando que me salga, pero creo que sí me salió porque si ustedes ya vieron el video, quiere decir que ya me salió. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Solo va a variar el tamaño. Espero que les guste. La medida no la sé, la voy a decir al principio de mi video. Vamos a utilizar color carne para la cara, las manos. El color blanco para la camisa. El azul rey es el uniforme. Y es el saco. Voy a hacer el saco por separado y el gorro. Ay, perdónenme, me ahogué otra vez. Y el gorro. El color negro para los zapatos, parte del gorro. Ay, me dio hipo. Ay, perdónenme. Ay, es que me atoro con mi saliva y es donde me. Ok, el amarillo es para un adornito que lleva en las mangas del saco, la placa. Aunque estoy pensando si la placa hacerla de madera y pintarla en tono dorado, no sé, la estoy pensando. Es que creo que sí tenía una como estrellita, pero creo que no. Entonces, quizás la formo con la maderita, pero eso ahorita se los explico. Si no, lo hago en tejido amarillo y el café es para el garrote. Así se llama, garrote. Y es que miren, si no, estoy pensando en la placa utilizar uno de estos stickers, que por cierto ya casi llega el ay, pero es plateada y la quiero dorada. Ya casi llega el premio. Ya está en el estado de esta chica donde ella vive y entonces ya casi llega, así que para que ella nos mande una foto de que recibió su premio. Entonces, si no, voy a tomar una maderita y voy a hacer la estrella. Porque no, creo que no tengo figurita de estrella. Tengo corazones. Sí, son corazones. No, no tengo estrella. Ah, sí, tengo. Espérenme. Sí, tengo. Sí, tengo. Yo decía, sí, tengo estrella, pero yo sé que no es como sheriff, pero le voy a poner una estrella. Ok, en dorado. Si tú no tienes, la puedes hacer con cartón o con foamy y darle la forma. Luego, ¿qué más necesito? Fieltro blanco y negro para los ojos
Iba a ponerle ojos pequeños de botón y luego el blanco rodearlo, pero no, creo que mejor uso el fieltro negro para que quede bonito los ojos. ¿Qué más necesito? Ah, la corbata también va en negro. Ah, vamos a necesitar palitos de banderilla, tres para las piernas y para la cabeza. Ok. Aquí no voy a usar moldadientes. Y creo que ya. Espero me salga. Estoy nerviosa. Ok. Ah, voy a utilizar un gancho del número 3. Ok. Así. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Sí, creo que ya es todo. Ok. Espero que les guste y que me salga. Ok. Nos vemos. Ok, ¿qué me faltó pedir? Tres botones o cuatro botones de chambrita en color amarillo. ¿Ok? Fueron los que se me olvidaron pedirles. Y estoy viendo que en vez de estambre angorita sí puedan meterle cadeneta porque queda un poco pequeño el muñeco. Pero eso lo voy a dejar ya al principio, les voy a explicar qué pasó. Pero los botones no los había mencionado. Ok, vamos a comenzar tejiendo el bracito. Voy a hacer primero el color carne. Vamos a comenzar con dos cadenas. Y la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y vamos a hacer en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, hago el primer punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En el último punto, voy a cortar. Y vamos a cambiar a color blanco. Clavo como si fuera a terminar la vuelta. Doblo la punta del estambre blanco y la jalo. Jalo el color carne. Ahí, ya se me fue. Ahí está. Y hago un amarre. Así. Y entonces, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Hago una cadena y tejo dos puntos bajos, una disminución. La disminución va a ser así. Disminuyo y jalo otra vez. Para que quede alineado el color y no quede el carne metido en el color blanco. Jalo y hago un punto. Y ya me falta nada más uno. Porque son dos, tres veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ya quedó. Entonces, de la vuelta, ay, perdónenme, 8 a la 20, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y remato
y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, ya tendríamos los dos bracitos. ¿Sale? Ok, ya terminé los dos bracitos. Sí, parece uno que está más grande que el otro, pero no. O sea, es como dicen, es efecto óptico, pero son iguales. Pero no sé por qué siempre me parece ser que sí, que uno sale más gordito que el otro. Y las piernas igual, pero es lo mismo. Ok, ya tengo los dos bracitos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el piecito. ¿Sale? Es cuando empiezo de estar un poco nerviosa. Pero miren, ya quedó. Entonces vamos a hacer el zapato primero. Vamos a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la cadena, cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones, 2, 3, 4 y 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos da un total de 14 puntos bajos. Ok, antes de cerrar la vuelta, vamos a cortar el color negro. Y vamos a tomar el color azul. Voy a cerrar la vuelta, pero doblo la punta, ya saben, y jalo. Ay, espérenme, no encuentro. Ah, acá está el negro. Jalo el negro y entonces hago un amarre. Y vamos a rellenar. Relleno el piecito. Y entonces, en la vuelta 8 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? No hay pierde. Lo tejo de la vuelta 8 a la 16. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y voy rellenando. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 16.
Y de una vez voy a hacer el piececito. Miren. O como ven, no, mejor después lo hacemos para que no se confundan. Entonces, la primer pierna va rematada, la segunda no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer la vuelta 17 con que voy a unir las dos piernitas. Voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, déjenme ver, así está grabando, 8, 9 y 10. Es que luego me emociono y no me fijo que no le di bien el clic al botón y no graba. Entonces, ok, llevo 10 puntos bajos. 3 cadenas, alineo, clavo, tejo 10 y, no, espérame, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tejo 3 puntos bajos en las cadenas que tejí. 1, 2, 3. Y luego tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Vean. ¿Ok? En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 1, 2, 3 y luego tejo 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de en medio. 1, 2, 3. Y tejo 4 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3 y 4. Y me da un total de 34 puntos bajos. Vean. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena. 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. Ay, no es cierto, no es cierto. Son 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 2. 3, 4 y el aumento. Perdónenme, es que me confundí. Lo hago 6 veces y me van a sobrar 4 puntos bajos. Los tejo normales. Entonces, 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y regreso. Y me da un total de 40 puntos bajos. Ok, ahora de la vuelta 20
a la 24 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 40 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo y la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok, lo tejo y regreso. Perdónenme que estoy muy dudosa, es que ya van tres veces que desbarato y es que lo estoy sintiendo muy pequeño, muy pequeño, me está saliendo muy pequeño a diferencia de los otros muñecos. Entonces estoy viendo si sigo o lo vuelvo a empezar desde ceros, porque no, o sea, lo quiero delgado pero no pequeño. Entonces, a ver qué tal me sale esta vez. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 20 a la 24, punto por punto, regreso y cambio a color blanco en la vuelta 25. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Es que las piernitas las veo que sí son delgaditas y el cuerpo tiene que ser un poquito más gordito, pero no tanto como los gatos. Entonces, vamos a cortar y cambiamos a color blanco en la vuelta 25. Así. Jalo el azul. Así. Y hago el amarre. Entonces, de la vuelta 25 a la 35 voy a tejer punto por punto. Son 40 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 25 a la 35. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y en la vuelta 36 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me sobran 4 puntos bajos, los tejo normales y me van a dar un total de 36 puntos bajos, ¿no es cierto? Me va a dar 34 puntos bajos. Eso sí, me van a dar 34 puntos bajos, los tejo y regreso. Es que resté mal. Entonces, ok, 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y me dan 34 puntos bajos. Ok, en la vuelta 37 y 38 voy a tejer punto por punto. Son 34 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me sobran 4 puntos bajos. Los voy a tejer normal. Y me va a dar un total de 28 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 4 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 40 vamos a unir los bracitos. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Tomo un brazo y lo atravieso. Lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va. 1, 2, 3, 4,
y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y tomo el otro bracito. Y lo atravieso. Y vamos a tejer. Uno, dos, tres y cuatro. Y según esto son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me sobra uno, pero ay, son 6 puntos bajos. No sé por qué. Ya llevo 5 veces que lo desbarato y no me sale. Son 28 puntos, según yo. Tengo 28 puntos, entonces son 4 puntos bajos. El brazo, que 1 por 4 puntos, 10. Y 4 del otro, y 6. Entonces serían 10, 14, 18, 22 y 28. Pues no me salen. Y ya conté la vuelta anterior y son 28 puntos. Así, háganlo como ahorita les dije y ahorita veo dónde está mi error. Pero estoy bien, así es. 4 puntos bajos, unes el brazo con 4 puntos bajos, 10 puntos bajos. 4 puntos bajos del brazo que vas a unir del otro lado y te tienen que dar 6 puntos bajos al final. ¿Ok? Ok. En la vuelta 41 vamos a hacer. Espérame. Ya es la quinta vez. En la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 7 veces y me va a dar un total de 21 puntos bajos. Ahora sí, ya quedó. ¿Sale? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución 7 veces y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer punto por punto. Son 21 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 43. Ya es la última. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 3. 4. 5. Y una disminución. 3 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Ay, ahí está. Y ya nos quedó lo que es el cuello. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Ay, por fin, terminé el cuerpo. Y se ve que está pequeño, que me quedó pequeño. No me quedó tan largo como pensé. Espero que se vea bien. Ay, es que... No sé. No pensé que me costara muchísimo trabajo. Ok, nos falta hacer la punta del zapato. La vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Dejen, busco la parte de la punta del zapato. Y vamos a hacer esto. Con estambre negro voy a hacer dos cadenas.
En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Nos da 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Ay, no me está gustando, oigan. O sea, sí me está gustando, pero adivinen qué. Siento que está muy desproporcionado a los gatos. Tendría que... Es que como que el estambre blanco también me salió bien delgadito. Muy, muy delgado. Y por más que le quiero aumentar, no puedo. Entonces, sería meter un estambre más grueso para que quede, más alto, más altito. Pero, es que no sé. Ay, se me cayó Demóstenes, espérenme. Es que miren cómo se ve. O sea, el tamaño sí es, pero como está más... Ah, espérenme, perdónenme. Miren, como está más flaquito el muñeco, porque obvias razones es más flaquito que los gatos. Entonces, siento que se va a ver muy chiquito, pero no, creo que sí está en proporción. Pero a ver, vamos a seguirle. Porque realmente me está costando muchísimo, pero muchísimo trabajo. Ay, no. Ok, en la vuelta 4 a la 6 voy a tejer punto por punto. Y es que vean el grosor del blanco, del estambre blanco con el negro. Creo que sí está un poquito más delgado, pero... Y eso no me ayuda, porque pues se hace más contraído el tejido. Pero a ver, entonces, vamos a seguir. Sí nos va a quedar, bonito, nada más que... Ay, ya saben cómo soy. Entonces, en la vuelta 4... A las 6 vamos a tejer punto por punto, son 18 puntos bajos, lo tejemos, rematamos, pero dejamos estambre para unir al zapato, ¿ok? Voy en la vuelta 5 y regreso. Ok, ya las tejí, voy a rematar y vamos a hacer esto. Voy a rellenar la punta. Ok. Así. Vamos a ensartar. Esto me iba a salir a podar el jardín porque dije, ¡no, me está saliendo! Es una frustración. Y entonces se pone... Así, que abarque todo el zapatito. Y entonces empiezo a unir. ¿Ok? Así. Uno pellizquito abajo. Y le doy la forma. ¿Ok? Así. No se pasen del color negro, porfis. Entonces, ando así. Lo termino de unir. Y vean, de aquí... ¿Ven la línea que tengo del piececito? Tiene que ir a esa orilla. No puede pasarse de esa orilla. ¿A qué me refiero?
que pueden, vean, es que no se ve, que eso es lo peor. Entonces, aquí, tomo la línea de puntos, de flotantes, de cadenas flotantes. Y entonces la voy agarrando así. ¿Ok? Vean. Es que no se ve. Realmente no se ve. Entonces vamos a rematar. Ya di la vuelta. Remato. Ay, perdonen, mi esposo está tosiendo. Es que aunque esté en otra habitación, como todavía no pongo las puertas de mi casa, ya saben, por exceso de dinero. Ok, miren, pues se oye todo. Entonces ya quedó. Ahora sí ya quedaron los piececitos y el cuerpo. Entonces, vamos a hacer la cabeza. ¿Sale? Nada más voy a ir a hacer de comer. Y regreso con más ganas. Porque así como ven el cuerpecito, pero me encantó cómo quedó. O sea, así me quedó bien. Pero me sacó canas verdes. Entonces, dejen algo de comer y regreso. Que hoy comemos enmoladas. Entonces tengo que hacer el mole. ¿Sale? Ok, ahora vamos a hacer la cabeza. A ver si me sale. Vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto, una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok. Dejen veo. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el 2, 4, 6. Sí, hasta la vuelta 6. De la vuelta 7 a la, ¿qué será? 15. Vamos a tejer punto por punto. Vamos a ver si nos sale. Es que la forma de la cabeza es un poco alargada, no es redonda. Entonces voy a ver qué tal me sale.
Entonces, de la 7 a la 15, tejo punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, ya quedó la vuelta 15. Pero siento que le falta. Entonces, vamos a agregar dos vueltas más de punto por punto. Entonces, sería de la 7 a la 17, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución. Ok, miren, ya quedó la vuelta 19. Y vamos por la última vuelta. Entonces sí quedó. Parece ser que sí. En la última vuelta vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero en corto porque dejé en color blanco el... para unir la cabeza. ¿Sale? Ahí está. Ok, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir la cabeza al cuerpo. Esta no la desbaraté tanto, dijo. Bueno, no, no la desbaraté. De hecho, no la desbaraté. Ay, no. Es que me dice mi esposo, ¿no te está saliendo? ¿Eh? Le digo, no. Dice, veo que apagas la cámara y empiezas. Le digo, es que no me sale. Ay, no, no, no. Me costó muchísimo trabajo. Y todavía no sigo muy convencida por el tamaño, pero pues es que creo que me falló. A ver. Aquí donde terminé el cuerpo, vamos a hacer esto. Vamos a tejer, a unir punto por punto. Tengo 18 puntos bajos en el cuello y tengo 18 puntos bajos en la cabeza. Entonces, agarro la cadena y agarro la cadena de la cabeza. ¿Ok? Lo coso y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren, ya quedó el cuerpo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? El cuello y la corbata. Porque si no, después me va a costar mucho pegarlo. Y vamos a tejer con estambre blanco. ¿Qué serán? 20 cadenas. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es que le digo a mi esposo que sí me está gustando cómo queda, pero creo que le hizo falta tamaño. No, miren. A ver, 23 cadenas. A ver si queda. A 24. Vamos a ponerle número par. Sí, con 24 cadenas.
Y le digo que yo creo que les voy a decir que lo hagan con cadeneta. Entonces son 24 cadenas más una y tejo. Más dos cadenas. 24 más dos cadenas. Voy a tejer en la tercera cadena un punto alto. Luego hago otro punto alto. Tres puntos dobles bajos, que es con lazada. Y jalo todo. Van dos. Van tres. Entonces. No, ¿saben qué? Vamos a hacer todo con punto alto. Ay, perdónenme. Es que. Sí, como que queda mejor. Todo con punto alto. Son 24 puntos altos. Ah, y entonces les voy a decir que lo hagan con estambre cadeneta. ¿Por qué no? O sea, sí está quedando. Pero me quedó muy chiquita proporción con los gatos. Y luego a mi esposo, es que no, como que le faltó tamaño. Y me dice, mira, con el gorro, quién sabe, igual y ya queda. Pero quizás porque es más delgado que los gatos, pues sí se ve más pequeño. Porque voy bien, o sea, va quedando el tamaño de un gato. Pero no sé por qué se ve más pequeño mi matute. Pero nada que no se pueda remediar con un estambre más grueso. Porque sí, tendría que quedar un poquito más alto que los gatos. Y entonces mejor usar cadeneta y ya. Entonces lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar, pero dejando algo de estambre para poder unirlo el cuello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a esconder esta tirita. Yo las escondo así. Primero clavo y atravieso la aguja por todo el estambre. Y luego ya ensarto. Así. Y entonces ya quedó. El excedente lo corto con mucho cuidado de no cortar el otro, que ya me ha pasado. Entonces, ay Dios, hago esto. Asegurándose de que esté al frente, porque voy a unir esto al frente, que es el cuello. Miren, ok, y nada más hago dos puntadas en la orilla del cuello donde rematé, ok, así. Y si quieren, le hacemos una puntada para que no se mueva el cuello. Así. Y lo coso al cuello del muñeco. Hago un remate. Otro remate. Y hago esto. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La corbata. Esa va a ser en color negro. La corbata va a ser más simple. Vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Déjenla mido. No, 15. 15 cadenas más una y hago 15 puntos bajos dobles. Hago la lazada, clavo y jalo los tres. Lazada, clavo y jalo los tres. Ok, lo hago 15 veces y regreso. Ok, ya terminé y voy a dejar estambre para coser
Y entonces remato y aquí voy a hacer un amarre con las dos puntitas. Así. Ok. Y entonces, hago esto. Y en la parte de aquí abajo voy a tratar de clavar. Ay, aquí, aquí, y hago dos puntaditas para el cuello. Y aquí. Entonces, hago el amarre, o si quieren rematar, yo hago un amarre, al cabo va a quedar escondido. Y corto. Y ya quedó. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El saco. Ok, para el saco son 30 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y digo, y tejo, perdón, tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, y tejo 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6, y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 10 puntos bajos, tomando en cuenta el que hice para después de las cadenas. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 6 cadenas. 4, 5, 6. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta clavo y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 3, giro el tejido y hago una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, espérame, 6 puntos bajos en las 6 cadenas, uno por cada cadena, 2, 3, 4, espérenme, ay, aquí me brinqué, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá, ya quedó. Y luego tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 6 puntos bajos en las 6 cadenas. Va, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y tejo 5 puntos bajos del último pedazo. 2, 3, 4 y 5. Ok, en la vuelta 4, giro el tejido y vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, sin contar. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ya quedó, sí quedó. Ok, entonces, ya que lo medimos. Ok, espérenme, déjenme, le quito el saco. Ay, se va a ver hermoso. Lástima del tamaño. Entonces, ok. Ay. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Giro el tejido y de la vuelta 5 a la 15 más o menos. Vamos a ver, tentativamente es a la 15. Yo creo que vamos a ocupar hasta la 17. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 5 a la 15 y regreso. Así. Punto por punto. Ok, miren, en la vuelta 15 todavía no cubro lo que es esta parte. 16, 17 y 18. Vamos a tejer hasta la vuelta 18 para que se vea más abajito el saco. Entonces, tejo 3 vueltas más, punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Ay, y se me olvidó también pedirles botones. Yo creo que son botones amarillos. Híjole, a ver si tengo, porque creo que los di con la ganadora del premio. Ay, a ver si hoy le llega el paquete a ella. Ok. Entonces, dejen, busco los botones y lo agrego de una vez, porque si no se me va a olvidar. Pero sí necesitaba botones. Ay. Bueno, ahorita veo. Ok, miren, sí quedó. Y quedaron los 3 botones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botones. O sea, primero remato. Voy a rematar en corto. Ok, así, y ahorita hacemos el cuello. Entonces voy a cortar. Ay, me pellizqué. Ay, perdón. Entonces vamos a rematar así. Y voy a poner los botones. Voy a quitar la marca. Y entonces, con hilo de coser, vamos a pegar los botones del lado derecho. Aquí. Ahí. Así. Ay, espérame, que se me va a caer. Ahí está. Así.
Ahí está. Con unas dos o tres pasaditas. Y vamos a rematar del otro lado. Y remato aquí. Así. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí está. Y entonces lo atravieso así y corto. Entonces voy a hacer así, que queden así. Cada cuatro vueltas voy a pegar un botón, ¿ok? Y empecé en la vuelta 2, de abajo para arriba. ¿Sale? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya hice la manga y la solapa. ¿Ok? La solapa. Vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y sin soltar las puntas, jalo. Y me da esto. Este lado lo empecé, miren, tengo que hacerlo de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero? Que agarre el saquito y empiece de la orilla de acá. Yo empecé de la orilla de acá y tejí 6 puntos bajos, giré, hice una disminución y tejí 5 puntos bajos. Ahora, de aquí, de este lado, va a ser así. ¿Ven dónde llegan los botones? Aquí. Es en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12. En la vuelta 12 de cada lado. Pero vieron que yo estoy... Tengo de afuera hacia adentro el saquito. Clavo, saco la cadenita. Hago una cadena. Y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y entonces hago, va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido y hago, aquí hago una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, son 4 puntos bajos, perdónenme, y una disminución. La disminución la voy a hacer así, jalo, jalo y jalo, y ya quedó. Corto y remato. De este lado hice lo mismo, pero empecé de este lado. Y va de este para acá. Y hice 6 puntos bajos, giré, empecé con una cadena y la disminución. Y luego los 4 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, voy a esconder el hilito. Así. Y jalo, corto y ya quedó la solapa. Vean, ¿y por qué es importante que la haga de afuera? Porque se voltea hacia afuera, miren, solita, o sea, se dobla solita, no la necesitan ustedes doblar, pero siempre y cuando lo hagan como se los expliqué. Luego, vamos a hacer la manga. Para la manga hacemos lo mismo. Hago, espérame, una cadena y jalo sin soltar las puntas y me da esto. Entonces, en el hoyito de aquí voy a hacer, clavo y hago
jalo la cadenita, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Tengo que tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 12, punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Los cierro con un punto deslizado, la subo con una cadena. Esto vamos a cortarlo con mucho cuidado. Y en la vuelta 13 cambio a color amarillo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la 2 a la 12. Ok, en color amarillo, ya cambié a color amarillo en la vuelta 13. Vamos a hacer punto por punto, son 15 puntos bajos, lo tejo y cambio a color azul. Y la vuelta 14 y 15 la tejo en color azul. Remato y ya quedó la manga. Entonces tejo esta en color amarillo, la vuelta 14 y 15 en color azul, punto por punto las tres vueltas. Ay, vean lo primero que les digo. Vamos a cortar y cambio a azul, así jalo y hago esto. Ok, y entonces vuelta 14 y 15, punto por punto y rematamos. Ok, y ya quedó el saco. Hay que pegarle su estrellita, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando la placa. Yo sé que es una plaquita, pero le voy a pegar una estrellita como de alguacil, pero ustedes ya saben que pueden hacerla de cartoncito o de foamy. O le hacemos la de foamy, no sé. Voy a ver. Ok, miren. Yo le introduje un palito desde el centro hasta acá a la cabeza. Ahora le voy a hacer unos en las piernitas. Ok, para que se pueda sostener el muñeco. Lo paso por el centro del piececito, del primero que hicimos. No de esto, sino de aquí abajo. Y ya quedó. Vean. Hasta ahorita mide. A ver, espérame. Ay, esto. Mido con regla porque para sacar mi mide 30 centímetros de alto, pero todavía me falta el gorro. Entonces vamos a hacer el cabello. Ok, pero vean, ya quedó. Sí, va quedando. Entonces, nada más lo cerré con los botoncitos y ya quedó. Y vean las solapas. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer el cabello. Ok. Ya hice su escudito mejor. Entonces, quedó mejor. Vamos a hacer el cabello. El cabello es en color negro. No lo he hecho el patrón,
pero vamos a irlo haciendo juntas. Es que creo que es fácil, nada más que... O déjenlo, anoto, espérenme. Ok, vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tejo un aumento en cada punto y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Nice. Ah, sí, es cierto. Sí, muy bien. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, esta es la parte buena. De la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto, pero no vamos a cerrar la vuelta. Lo tejo, son 42 puntos bajos, pero no cerremos la vuelta. ¿Ok? Vamos a tejerlo. Ok, miren, ya terminé y sin cerrar la vuelta, giro el tejido. Subo con una cadena y tejo la vuelta 9 punto por punto. Entonces, eso voy a hacer de la vuelta 9 a la 15, punto por punto, pero no cierro la vuelta. La termino, giro el tejido y subo con una cadena. ¿Ok? Y así le sigo. Y se va a hacer como una separación. Entonces, lo tejo y regreso de la 9 a la 15. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a rematar, pero en corto, porque voy a pegar el cabellito. No lo voy a coser. Corto. Y ya quedó. Ok, entonces, necesito hacerle orejas. Entonces, va así la oreja. Hago dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
¿ok? Y jalo. Voy a rematar, pero dejo estambre para unirlo. Entonces, ¿qué haremos? Primero pegamos el cabello. Dejen ver la foto. Espérenme, aquí está. Aquí. Ok, primero pego el cabello. Y vamos a hacer esto. Voy a ponerle silicón en la orilla, pero sin tocar la orilla completamente para poder pegar las orejas. Así. Y de aquí a acá. Así. Ahí está. Así. Entonces, lo pego. Así. ¿Ok? Y ahorita hacemos la nariz. Entonces, voy a coser las orejas. Y las pego aquí. No importa que tome un poco de negro. Y van a la mitad de los brazos. O sea, si se fijan, el brazo queda aquí. Y lo pego así. Así. Y entonces remato y lo mando a otra parte. Este excedente lo vamos a cortar. Y corto el de acá. Pego la otra orejita a la misma altura. Miren, lo pegué en la vuelta del color carne. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la 7 y la 8. Entonces, hago lo mismo del otro lado y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a hacer los ojitos. Yo creo que primero hacemos la nariz. La nariz la voy a hacer como de Pinocho. Vamos a tejer una cadena, dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5. 6. A ver si no me queda muy grande. Si no, lo vamos a hacer en 4 cadenas, en 4 puntos bajos. Y voy a tejer de la vuelta 2 y 3, punto por punto. 6 puntos bajos, los tejo, remato y dejo estambre para unir. Pero a ver, espérenme. Mejor vamos a hacer esto. 4, 6, cierro. Volteo el tejido así. Es que dejen ver si son tres vueltas. Y hago otra vuelta de 6 puntos bajos. Así. A ver. Sí, lo voy a dejar en 3. Entonces,
corto y remato. Y vamos a hacer los ojitos. Ok, miren, ya hice los dos ojitos. Y me quedaron, a ver, de 2 centímetros por 1.4, el blanco, y el otro de 1 centímetro más o menos de diámetro. Entonces, primero pego la nariz y luego voy a pegar los ojitos, ¿ok? La nariz voy a pegarla en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 6, ¿ok? Y la centro en la cara. Sale, lo hago y regreso. Si quieren rellenarla tantito. Ok, miren, ya quedó. Los pegan uno al lado de la nariz y aquí van las cejas en color negro. En esta ocasión sí las voy a coser. Son delgaditas y pequeñas. Así. Así. Ay, perdónenme. A ver. Ahí está. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ahí está, así. Estoy viendo si hago las comisuras, que son la que va así redondeado. Dejen y le pienso cómo hacerlo para que no se vea tan brusco. Es que dice mi esposo que lo haga con gris, algo clarito, pero voy a ver, porque si lo hago con este hilo de coser y delgadito, voy a ver. Pero es coser de aquí de la nariz de la mitad y hacerlo así. Es que si lo hago con estambre va a quedar muy tieso. Muy, se va a ver muy mal. ¿Ok? Y me falta la papada, creo. Pero no sé si hacerle papada, porque si no se va a ver como raro. Entonces, eso lo veo ahorita. Vamos a hacer el sombrero, el gorro. Para el gorro vamos a hacer en color azul. Vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Sí, sí lo hice bien. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Vuelta 9 y 10. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Hago una cadena y tejo 5 puntos bajos, 4, 5 y una disminución. Pero vamos a hacerlo así, la disminución y jalo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución y otra vez. Así 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 y 13 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, miren, voy a hacer un círculo porque necesito pegarlo en el gorro. Bueno, más o menos. Ok, corto el cuadro. ¿Cómo lo saco, eh? Ahí está. Y vamos a empezar. Acuérdense, el que gire es el cartón. Y no necesito que sea tan perfecto porque, de hecho, voy a ver si lo recorto. Sí, voy a recortarlo más. Para que quede durita la parte de arriba. Esta parte. Así. Vean. Y ya queda dura.
Y entonces le voy a poner unas gotitas de silicón para que pegue. Y no se mueva. ¡Ay! No quería esto. ¡Ay! Me choca. Bueno, ahorita lo limpio. ¡Ay! Siempre hago la barbaridad. ¡Ay, no! No, y lo peor es que ya quedó batido. ¡Ay! Ok, aquí va a ir el escudo. Ay, no. Ok, va a ir un escudo porque lleva un escudo el... ¿Se acuerdan del de Foamy? Lo vamos a repetir ahí. Y entonces, es un poquito más grande. Así. Sí. Sí queda ahí. Ok, ya la libré. Ay, no, de veras, qué coraje. Entonces, lo que voy a hacer de la... Aquí tenía que hacer... Ustedes siguen normal. ¿Ok? O sea, de aquí vamos a seguir haciendo lo de la visera. Así, creo que se llama así. Entonces, yo lo voy a tener que rematar y hacerla de este lado donde está manchado. Pero ustedes siguen de aquí. Entonces, yo remato, pero ustedes siguen con el hilo. ¿Ok? Y entonces... Esto no lo hagan ustedes. Esto yo lo hago porque... Ay, sí cometí la torpeza. Ok, entonces. Hagan de cuenta, a ver. 2, 4, 6. Aquí. Ustedes ya quedamos en el otro lado, ¿no? Están así. Entonces vamos a hacer una cadena y tejo 12 puntos bajos. 2, 3. Ah, pero espérenme. 12 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Así. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Okay? Bueno, eso ahorita lo escondo. Y aquí va a quedar esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución, como se las había enseñado, y tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Giro el tejido. Ahí está. Y tejo una cadena y hago una disminución. Tejo 6 puntos bajos, creo.
3, 4, 5, 6, sí. Y una disminución. Y voy a medir. Voy a ver si queda. Ahí está. Ok. Sí quedó. Entonces, lo remato y regreso. Ok, vamos a hacer una tirita de cartón como de 2 centímetros, 1,5 centímetros, y ver alrededor. Si no te alcanza, miren, yo le hice un remiendo, pero sí la necesitan hacer porque no agarra la forma, o sea, la gorrita no agarra la forma, entonces sí necesitan hacerla. Y pegar el escudo de policía a la mitad de los 12 puntos bajos. Y ya quedó. Entonces, yo se la voy a pegar al muñeco. Así. Ahí está. Y entonces voy a hacer esto. Voy a quedar que se entre así. Ok. Y voy a esperar a que seque tantito. Y voy a hacer las comisuras de la cara con hilo negro de coser. Ok. A ver qué tal me sale. Ok, vamos a hacer esto. Ay, que me salga. Aquí, a la mitad de la nariz, voy a empezar. Y voy a hacer punto atrás. Así. ¿Ven dónde quedó? Voy atrás, brinco al siguiente punto. ¿Ven dónde terminé? Y brinco al siguiente punto. A ver si me sale, oigan. Y es que este hilo es muy delgadito y si se enreda ya bailó. Ahí está. Entonces, donde terminé, y me voy al siguiente punto. Ahí vean, ya iba a ser una burrada. Que queda así, nada más jalenlo con cuidado y ya quedó. Por eso lo ayudo con el dedo, así no se enreda.
quedó así. Jalan y jalan el que quedó. Hoy creo que sí me está saliendo. De aquí ya es necesario subir. Esta parte es como muy delicadita porque así. Así. Sí. Ahora. Jalo el que. Así. Y ya quedó. Ay, ay, ay. Agarré la nariz, agarré la nariz. Ay, casi temblé. Ok. Y aquí vamos a rematar. Y lo clavo y lo mando a otra parte. Quedó. Es que falta la boquita, pero es que como no les puse boquita a los otros, quiero intentar. Ok, miren, ya quedó. Nada más, si tú le quieres poner boquita, le puedes poner boquita. No me gustó la papada, por eso no se la puse. Me falta el garrote, pero eso ahorita lo hacemos, que de hecho son, es como hacer la colita de los gatitos, que eran dos cadenas, seis puntos bajos, y así lo hacemos por 10 o 12 vueltas, pero ahorita lo hacemos, ¿ok? Nada más quiero que vean cómo quedó. Fue mi mejor esfuerzo. Ay, no. Espero que les guste. Deja, vamos a hacer el garrote. Ok, para el garrote necesitamos el color café. Y no lo iba a hacer, pero dije, no, sí lo necesitamos hacer. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta a la 12, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que yo lo quiero así como que más o menos. Es que estoy dudando en el número de vueltas. Miren, esto se voltea. Y vamos en la vuelta 3. Entonces, de la 3 a la 12 o 10. Dejen ver a la 10 a ver qué tal queda. Pero casi estoy segura que va a ser en la 12. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Y lo vamos a rellenar. ¿Ok? Así que lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a rematar
y voy a rellenar. Ay, espérame, es que como puse la lámpara. Así es un relajo en mi escritorio. Ok, entonces. Hago esto. Lo relleno. Y vamos a a rematar. Ay, espérenme. Ay, de hecho me falta. Ah, acá está. Me falta una aguja, iba a decirles. Y vamos a cerrar así. Como si fuera partirlo a la mitad. Así. Y remato. Paso por todo el tejido. Y vamos a cortar. Y voy a ponerlo en la mano. Lo voy a pegar. Va así. Así. Y lo sostengo un momento. Ok, miren, ya quedó. Espero que te haya gustado. Mide 32 centímetros de alto. Vean el detalle de los zapatitos. La parte de atrás. Espero que te haya gustado. Que compartas, que te suscribas si no estás suscrito. Y espero que te guste. ¿Qué más puedo decir? Es que estoy muy cansada. Muy cansada, pero miren. Es el que faltaba, ya tengo la pandilla. Lo único que no me gustó fue el tamaño. Les soy sincera. Me encantó cómo quedó, pero sí yo metería otro material para que quede más grande que los gatos, porque quedó al tamaño de ellos. Entonces como que se va a ver un poco raro. Mañana les saco una foto de cómo quedan ya todos juntos y espero que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y gracias por su paciencia. Nos vemos en el siguiente tutorial.